El día de hoy me encuentro en Chihuahua Divisadero, el lugar que BMW ha escogido para lanzar su más reciente vehículo DX1. También así vamos a conocer el nuevo modelo de serie 3. En el caso de la X1 vamos a encontrar un vehículo más moderno, con un ADN que viene de sus hermanos mayores que le da ese toque más robusto. En su interior tenemos más espacios y más comportamientos, así como un habitáculo más cómodo para todos sus pasajeros. Es un vehículo que ha vendido más de 730 mil unidades a nivel mundial. Y el 50% de estas han sido vendidas en Estados Unidos. En el caso del Serie 3, bueno, es el modelo ícono de la marca. Podemos encontrar un vehículo con un nuevo diseño exterior, también interior, una nueva motorización y en otro caso también tenemos el nuevo vehículo de los 40 años del Serie 3, del cual se han construido 440 unidades. Así que, ¿quiere conocer un poco más de estos vehículos? Le invito a que me acompañe. El día de hoy me encuentro con Elizabeth Solís. Antes que nada, Elizabeth, bienvenida a Todos Sobre Ruedas y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, nos diste una muy buena noticia recientemente ayer que se va a abrir una fábrica de BMW acá en México. Quiero que me cuentes un poco más al respecto. Es correcto, estamos muy orgullosos porque con los planes de expansión de BMW en el mundo, bueno, pues ahora vamos a tener más producción y estamos trayendo producción ya no nada más a la expansión de Estados Unidos en Spartanburg, también en Brasil y ahora en México. Estamos presentando nuestro proyecto, básicamente lo anunciamos el año pasado, 2014, y esta planta va a estar funcionando a partir de 2019 en el estado de San Luis Potosí. Es muy relevante porque hay una gran infraestructura en México de proveedores y todo esto, y eso nos funciona muy bien para ello. ¿Ya se sabe qué vehículo se va a construir en esta fábrica? Todavía no tenemos qué modelo vamos a construir. Lo que sí podemos asegurar es que va a ser un BMW y vamos a producir 150 mil unidades al año. Como mencioné, a partir del 2019 estamos invirtiendo $1,000 millones en esta planta desde 2014 hasta el 2019. Y estamos planeando emplear por lo menos a 1,500 personas. Bueno, desde ya se están capacitando a personas ya en México para que para el 2019 ya estén listas para esta fábrica, ¿verdad? Es correcto. Para nosotros es muy importante que el BMW, donde sea que se construya, sea un coche de mucha calidad y que cumpla las expectativas de nuestros clientes, que son clientes de una marca de lujo. Entonces, por eso desde ahora estamos empezando con la capacitación en San Luis Potosí. Hace apenas unas 3 semanas anunciamos esto, donde vamos a estar entrenando gente en conjunto con la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí para que estén listos para la producción de la planta en 2019. Tenemos ahora 20 aprendices, dos mujeres. Bueno, eso es muy buena noticia. Ya empezamos con algunas mujeres y queremos que haya más cada vez más. Muchísimas gracias, Elizabeth, por la entrevista y esperamos conocer esta planta en 2019. Yo también espero que estemos ahí. Muchas gracias. Me encuentro con John Kelly, que nos va a explicar un poco más acerca de esta nueva X1. First of all, John, thank you for being here with us. Oh, it's my pleasure. I want you to tell us a little bit more about the new design of the X1. Okay, so this is the all-new 2016 BMW X1, which you'll have as the S-Drive 20i. It's an all-new vehicle on an all-new platform, and it's much more of an SAV than it was previously. So it's both longer, wider, and a touch shorter. So it gives it more SAV-like proportions, more like our other BMW X models. Yes, we can see a little bit more about the X3. It has something from his bigger brothers. It does. For example, from the front end, you see the large sculpted aluminum hood. Mm-hmm. You have the signature X shape in the front fascia, which we have in our other X models as well. And throughout the vehicle, you see design cues that are new to the X1. And in the inside, we have new things too, right? We do. It's a completely new interior, and what's really great about it is that when you first look at it, you know that it's a BMW, but it's very different. It has a character all its own. So one of the things we focused on was versatility and storage.
So being on this new platform, we have a tremendous amount of additional storage in the interior. We have a lower center console, which gives a more open and airy feeling. And we have additional storage compartments throughout. For example, there are storage compartments under the seat. Mm-hmm. There's large door pockets that can hold up to a 1 liter bottle. We have a large storage compartment under the luggage floor and so forth. And at least I want you to tell us a little bit about more about the engines that are available in our countries. Yeah, this is great. So what you'll have is the 20i, mm-hmm. which is 192 horsepower. It's a four-cylinder twin-power turbo. So it's a single turbo, but it's a twin scroll, which allows it to spool up very quickly, which is really great because it achieves maximum torque at only 1,250 RPM. I'm sure that's going to be a very good vehicle for our country. I want to thank you for being with us, and I hope we see you again. El BMW X1 interpreta el aspecto característico de un SUV de una forma que es versátil y dinámica en proporciones iguales. Ya sea un escenario urbano o todoterreno, su silueta definida de forma poderosa, con una larga distancia entre ejes y sus voladizos cortos proporcionan una figura impresionante. El BMW X1 combina un diseño atlético con dimensiones exteriores compactas, sin comprometer la flexibilidad ni la gran cantidad de espacio en ambas filas de asientos. La combinación de materiales de alta calidad y los asientos integrados correspondientes completan hábilmente el aspecto del BMW X1. Audio y comunicación cuenta de serie con interfaz SUV y Bluetooth, pantalla de color de 6.5 pulgadas de alta definición con controlador iDrive, sistema de sonido Hi-Fi, 8 altavoces y 180 watts de potencia. En cuanto a seguridad, se ofrece bolsas de aire frontales, laterales y de cabeza, control dinámico de estabilidad y de tracción, faros de niebla, sensor de lluvia con encendido automático de las luces y del parabrisas, sensor de estacionamiento trasero con indicador acústico y visual, sistema antibloqueo de frenos. A bordo de la X1 me encuentro con Jimena y con Lalo, que son compañeros, colegas, amigos de México, y ellos ya tuvieron la oportunidad de manejar la camioneta antes que yo. A ver, cuéntenme sus primeras impresiones. Pues la verdad es que se siente ahora mucho más estable, es más grande, es más espacioso. En el interior tenemos buenos niveles de acabados. Sí, la verdad que sí. La verdad a mí me llamó mucho la atención los diferentes materiales y la calidad que encontramos adentro del vehículo. En esta versión que estamos probando, sobre todo me gusta mucho la imitación madera que podemos encontrar al frente y a los lados. Y al tacto también se siente muy bien, ¿no? Algunos de los materiales que utiliza, y por toda esta parte de Chihuahua que estamos recorriendo llenos de curvas, la verdad es que se siente estable todo el tiempo. Sí. ¿Cómo ves, Lalo? Pues yo estoy aquí como hombre abnegado, ¿no? Así me han mandado las damas a la parte de atrás. Bueno, pero aprovechando, ¿no?, que estás en la parte de atrás y que, bueno, tienes una estatura promedio, ¿cómo vas? ¿Cómo sientes el espacio entre piernas y todo? Fíjate que ayer que nos estaban comentando acerca del crecimiento en cuanto a dimensiones de la camioneta, hay un crecimiento para el espacio de las piernas de los pasajeros traseros de 40 milímetros. Yo mido 1.80, ¿no? Estoy en un rango un poquito alto del promedio y la verdad es que voy bastante bien. La generación anterior, pues sí se complicaba un poco el tema de la habitabilidad y el acceso también a la parte trasera, pero yo creo que esta nueva generación con esta nueva plataforma le han dado en el clavo para hacer un producto más apegado a lo que conocemos con X3, con X5, que son más estilo SUVs, ¿no? Ya se le da esa forma también en la parte exterior a esta camioneta. Exactamente, eso te iba a mencionar, que justamente hablando de que se tomó un poco más de sus hermanos mayores, sí. En la parte de atrás podemos ver que se influenció bastante en este modelo que estamos manejando ahora, y también la distancia entre ejes también se manipuló un poco para poderlo hacer más cómodo, sobre todo en camino 4x4, que también tuvimos la oportunidad de manejar un poco por ahí. Sí, hemos
hecho la verdad de todo un poco, nos ha granizado, llovió, ya salió el sol, otra vez volvió a llover. Entonces pudimos probar en prácticamente todos los terrenos cómo ha sido el desempeño de esta nueva generación, la segunda generación de X1. Y tenemos en algunas ocasiones la oportunidad de manejar que además sea para todo terreno, ¿no? Bueno, sin dejar de mencionar que casi, bueno, no, la verdad que no casi, no me quedé atascada, pero tuvimos un terreno bastante fangoso y la verdad salió bastante bien. Fue muy leve, nos tuvimos que bajar a empujar la camioneta, ¿no? En lo que Moni estaba aquí cómodamente sentada. No, no es cierto, para nada. No, la verdad es que se ha comportado bastante bien y yo sí quiero platicar un poquito del motor, esta nueva motorización, el 2 litros con tecnología Twin Scroll Turbo, turbocargado de 192 caballos de fuerza y una nueva transmisión de 8 velocidades que también es un cambio pues bastante marcado con respecto a la generación anterior en cuanto a la dinámica de manejo, la precisión, todo el sistema de suspensión, la estabilidad. Estamos en carreteras muy sinuosas, muy sí, afectadas, ¿no? Tenemos sí tramos pavimentados, pero yo creo que las curvas le vienen bastante bien a esta nueva generación, ¿no? Bueno, también el maletero creció también en su tamaño, incluso si volteamos la cofila completamente atrás, llegamos casi a los 1500 litros, ajá, de capacidad, o sea, 500 litros estándar, ¿no? Ajá. Con los asientos completamente puestos en su lugar normal, y ya si los abates, más de 1500 litros. Más de 1500 litros, sí, la verdad que una muy buena opción para su segmento. Creo que viene muy competitivo, conózcalo, vaya y haga su prueba de manejo. Oye, yo las voy a balconear porque han estado probando el sistema de sonido estas dos mujeres. Ah, sí, y bueno, han estado cantando infinidad de canciones que yo ni conocía, puro Pitbull y puras esas cosas. Ay, ajá. Pero eso también han mejorado el sistema, sí. El software ahora es mucho más intuitivo y es más rápida la respuesta que tenemos de todo este sistema que puedes controlar. A ver, démosle una probadita. A ver. Y canta, Jime, por favor. No. Ya, bueno, pues aquí armamos la fiesta, acá la hacemos. O sea, traemos toda la fiesta, hasta lluvia, granizo, ahorita traemos sol, con toldo panorámico también, esta sí, versión. Exactamente, eso me gustó mucho. Creo que, yo no sé ustedes, pero yo cuando era pequeña me acuerdo de niña ir acostada y viendo los árboles pasar y era eso. Era el lugar más claro, competido. Sí. Tienes atrás, pero estirada para sí, poder ver las estrellas o dependiendo del clima en el que vayas manejando. Bueno, chicos, yo les quiero agradecer por haber compartido conmigo ahorita la X1 y ya pronto, bueno, viene el Serie 3, así que no se vayan, prepárense. Adiós.